en breve van a poder transitar por estos pasillos, por estas aulas, y podrán ver el sentido material que tiene la inclusión. Porque no se trata de un edificio menor, no son los metros cuadrados la dimensión de este edificio, es el sentido político de la educación, es el sentido social de la educación. Acaban de estudiar, como están estudiando en casi todos los institutos de nuestra provincia, los sectores más pobres, los sectores históricamente rezagados por los modelos políticos, económicos y sociales que marginaron históricamente a nuestro pueblo. Acá estudian los sectores, dicen las estadísticas, por ejemplo, que un 40% de la población nacional, de los que están escolarizados por primera vez, están conociendo la experiencia del secundario. Y eso es gracias a la Ley Nacional 26.206, que hizo obligatoria la educación secundaria para todos los habitantes de este país. Pronto, esos egresados de las escuelas secundarias demandarán un lugar acá, y tenemos que estar preparados para cuando esa avalancha hermosa de jóvenes quieran seguir sus estudios superiores, tengamos lugar a donde albergarlos, y lo hagamos de manera gratuita, con un ingreso libre e irrestricto, para olvidar esos momentos dolorosos cuando en las universidades públicas o en los estudios superiores se ponía cepo al ingreso porque la educación superior era una exclusividad para pocos. Y lo instalamos acá, en el sur, en el lugar donde quizás es el lugar más profundo de la marginalidad. Para el año, si Dios quiere, cuando nuestros alumnos inicien su ciclo lectivo en esta hermosa institución, va a haber una guardería donde nuestros alumnos del Instituto Terciario podrán dejar sus hijos mientras ellos estudien tranquilamente. Como también tendremos una biblioteca digital de punto, como también tendremos una sala de idiomas, tendremos un salón multipropósito, un salón de actos, no solo para que hagamos los actos patrios, sino también para que los centros de estudiantes se reúnan a debatir las políticas públicas vinculadas con la educación. También tendremos este lugar porque recién a partir de la próxima semana comenzaremos el traslado progresivo de las carreras de dos institutos que son señeros en la provincia de Catamarca. El Instituto Juan Manuel Chavarría, que es el más antiguo de la provincia, y el Instituto Clara Janet Armstrong, que tiene la raíz en el normalismo. Estas dos instituciones que marcaron por mucho tiempo el horizonte de la educación superior serán las que tendrán este privilegio, podemos decir, de ocupar estas salas. Pero hasta que eso ocurra, que el año que viene funcionarán los tres turnos, mañana, en el turno mañana, vespertino y noche. A partir del lunes solo lo harán en dos turnos, y lo que resta del año lo ocuparemos fundamentalmente para la capacitación docente, que gracias al programa Nuestra Escuela es una capacitación que está llegando absolutamente a todo y cada uno de los docentes, sin miramiento, sin fijarse si son de las escuelas sociales, de las escuelas municipales, de la gestión privada o la de gestión pública. Por eso es el orgullo, porque sentimos que estamos conquistando o que estamos reivindicando las viejas luchas de los docentes que nos formamos allá en la primavera democrática del año 83. Allá cuando iniciábamos el Congreso Pedagógico Nacional y vimos frustrado en los años 90 la concreción de muchas de esas políticas.